lleno de bagre. Amigo, miren lo que es esto. No lo puedo creer, esta es la laguna que nosotros veníamos a pescar. Venimos a bagrear y ¿qué sacamos? Bagre. Miren la diferencia de ese día a este. El árbol que estaba acá está seco y caído. Acá, alguien cortó estos árboles, che. Acá hacíamos el asado nosotros, acá, ahí abajo. Ahí abajo hacíamos el asado. Miren lo que es esto. ¿Qué es? A ver, che, ¿cómo está esto? Seguimos caminando por el pasillito. A ver cómo está el... ¡Esa! Ahí viene el churrasquito. Viene ahí Milton. ¡Qué tristeza, por Dios! No lo puedo creer. ¿Qué pasó acá? Venimos a tataruchear y está seco. Increíble. No lo puedo creer. Bueno, el canal 2 está ahí. Como siempre, el canal 2 tiene agua. Pero esta es la... Bueno, amigos, después de la decepción que tuvimos recién, venimos acá a Canal 2. Y la decisión la tuvimos allá, de aquel lado. Hasta la laguna seca, nos pasamos para el lado de frente y nos quedamos acá en Canal 2. Vamos a probar acá. Veníamos hasta luchar ahí. Bueno, pero vamos a saludar a los amigos acá. ¿Qué haces, Santi, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¡Qué garrón, loco! ¡Qué decepción! ¡Qué bueno! La verdad es que me sorprendió. Milton, amigo. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Acá abajo. No sé qué pasa con la laguna. No, pero este no sé qué pasó. Porque más allá de que esté seca todo lo que quiera, pero ahí hubo un daño porque rompieron todos los árboles. Había árboles, sí, ahí estaban los árboles, ustedes lo van a ver en el video anterior. Había una vida terrible de árboles. Ah, bueno. Estaba muy bueno, teníamos sombra, la laguna, había una laguna que no puedo creer que se haya secado. Acá algo pasó. No puedo. Sí, ¿cómo están saltando las carpas allá, Perdón. ¿Sale la carpa que saltó allá, bola? Ah. Bueno, amigos, estamos acá al puente. Decidimos movernos de acá. No nos vamos a quedar acá porque Canal 2 está muy flojo. Ustedes ya lo saben. Acá estamos viendo pescadores que están con la caña, con la línea en el agua y no está pasando nada. Así que nos vamos a mover. Vamos a ver si nos vamos para la laguna la larga, para la salada. Vamos a salir por acá, por esta ruta, hasta la ruta 56 y de ahí nos vamos para allá. Es una tristeza esto, no nos esperamos, pero bueno, vamos a hacer lo imposible para pescar algo. Amigos, llegamos a la laguna de la larga, les quiero mostrar algo para que ustedes vean. Miren lo que es, miren cómo está la laguna. Está seco, 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 miren. Seco. Ahora les quiero mostrar otra cosa. La cantidad de peces muertos y cómo están los peces acá. Mirá esa carpa ahí. Se están muriendo todos los bichos, todos los pescados. Acá, ahí pueden ver, miren ahí, si pueden ver, están todos ahí. Mirá esa carpa muerta. Qué tristeza, amigo. Miren lo que es. Ahí están todos los bagrecitos de todas las carpas que están ahí, en ese lugar ahí. Mirá la carpa ahí. Carpa gigante. Qué loco.
una terrible sequía acá en el Partido de la Costa, en todos los campos de acá de los, del Tuyut, digamos. Están todos amontonados ahí los pescaditos, ¿no? Dios quiera que llueva pronto y esto se vuelve a acomodar. Che, puede ser, están todos secos. Ahí la cantidad de pescado que están, de peces, mejor dicho, de peces, porque están ahí tratando de sobrevivir en ese lugar, ahí. Ahí, a ver, ahí lo. Así no vamos a poder cerrar a los lomos. Ahí lo ven. Lo pueden ver ahí. No, no, pero está lleno de pescado, lleno, lleno de carpa, lleno de bagre. Esta laguna tan rica, tan rica. Miren lo que es, miren, miren ese bagre que está dando ahí, ese escarpón que está nadando ahí, a ver. Miren, allá, mirá allá atrás, la cantidad de carpones que están buscando un lugar para poder oxigenarse. Mirá. Por favor, pobrecito. Bueno, amigos, la verdad que es una tristeza esto, ¿eh? Una tristeza, pero bueno, no podemos hacer nada. Está faltando agua en los campos y está pasando esas cosas. Bueno, gente, nos vamos para la salada. Bueno, amigos, llegamos a la salada. Hicimos un gran recorrido haciendo un relevamiento de toda la laguna. Como ustedes vieron, están todas secas y llegamos a la salada. Y vamos a pescar, no sé, vamos a buscar unos bagres, tarucha, algo vamos a pescar. ¿No? Ya estamos acá, por lo menos algo vamos a hacer. 10 de agua. La mañana no fue tanto, 10 de la mañana. Salimos a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Son las 10 de la mañana y recién aterrizamos, recién vamos a pescar. Bueno, amigos, ya tengo el primer pique acá. Me llevó la boya para allá. Estaba llevando la boya, che. ¿Qué habrá sido, no? Me estaba llevando la boya. Mal. Pero llevo. Vamos a tirar de vuelta. Algo traigo ahora. A ver qué traigo. Debe ser un bagrecito. Ah, un bagre. Bagre sucho. ¡Ey! ¡Se arrancó, Lugo! ¡Un bagrecito! Mira, está lleno de bichos, loco, ¿eh? Mira, está lleno de piojo. Este es el verdadero bagre piojoso. El bagre piojoso. Este es un bagre piojoso, agarré. ¿Trae algo, Santi? ¿Qué trae, Santi? Algo trae el Santi acá. Estamos haciendo filmación doble. ¡Epa! ¡Epa! Pelea esa, ¿eh? Pelea. Y sí. Miren, bagrecito, ¿no? No, no, sí. Los bagrecitos te pelean acá. Ojo, ¿eh? Es un bagrecito grande. ¿Con qué encarnaste? Con la mojarrita que seca que estaba ahí. Lindo bagre, ¿eh? Yo acá lo estoy filmando. No, lindo, lindo. ¡Epa, epa! Mirá. Vamos por más. Sí, olvídate. Lindo, lindo.
preparé esta boya con tres anzuelitos y de ahí le puse mojarrita de carnada. Vamos a buscar los pejes, a ver si hay. Ya comimos, ya pasó el mediodía, terminamos como un asadito, que no filmé nada, pero bueno, lo hicimos un buen asado. Ahora vamos a pescar, basta de paviar, vamos a ver si sacamos algunos bagres. A ver qué pasa. Esa que tengo, esa cañita que está ahí, esa que tengo con mojarras, ya hace más de dos, porque paramos a comer, así que hace como más de una hora que está acá adentro, ya no debe tener ni carnada, otra está enganchada. Soltó. Bueno, están todas las mojarras en su lugar, menos la última. Quiere decir que voy a tener que cambiar la carnada esto. A ver si pesco otra cosa. Tarucha no hay. No lo podemos encontrar. Y pejerrey tampoco. Bueno, por allá, a lo lejos, está el Milton pescando pejerrey. En el medio del agua está. A ver si lo podemos hacer zoom y lo podemos ver. Ahí está. Está solito como loco malo allá. Porfiado. Está sacando bagre nomás. A ver ahí. Mientras yo estoy filmando me están comiendo los tábanos las piernas, ¿sabes? Ahí está el loco. Mirá, ahí lo tenés. Bueno, mientras seguimos acá con el Santi. Con los tábanos estás sacando el truco vos. Bueno, sí, vamos, por lo menos. Sí, vamos, ahora, ¿qué va a hacer? Si no hay otra cosa, mientras sea pesca, ¿no es cierto? Lo importante es estar pescando. Exacto, lo importante es estar pescando. Allá no queda nadie, quedamos nosotros solos. Ya no queda negro hasta que contar, ya nos contamos todas las negras. No, ya sí, ya nos cagamos volaciendo toda la tarde hoy. Bueno, ahora nos pusimos a pescar. No sé si hay pesca, ¿eh? Porque la verdad que hasta acá en la sala está floja la pesca. Pero que hay unos tábanos, por Dios, están comiendo de a poquito. Pero lo vamos a seguir pesqueando acá. Algo más le voy a mostrar, gente. Algo más le voy a mostrar. Quédense tranquilos. Vamos, subito. Bueno, este es el bigotón que saqué ahora. Lo devolvemos. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo, ya se terminó el día.
eso ha sido todo por hoy. Nos vamos con una tristeza enorme de los campos como están, de las lagunas secas, árboles caídos que hemos visto también, que es una pena, que han tirado. Llegamos acá a la salada, por lo menos un poquito de agua hay acá. Está abajo igual, está abajo, ustedes lo vieron, pero bueno, agua tenemos. Amigo, nos vemos en el próximo video. Santi, amigo, nos vemos en el próximo. Nos vemos, vamos a seguir pescando. Obvio, tenemos todo el mes para pescar. Santi se queda todo el mes, así que vamos a hacer pesca en kayak. Si les gustó el video, le dan un like, un me gusta. Y si se suscriben, me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo video, gente, chao.